falta. Y pues a saludar amigos. Tengo un par de días, pues que grabo mi peli. Ya me regreso, son 2 semanas. Y regreso para Miami. ¿Cómo te ha tocado? Justo, ¿cómo has sentido este descansito, este respiro? Riquísimo, súper desconectado de todo. Mi mamá está muy bien, está más fuerte que nunca. Estoy muy feliz, muy, muy contento de poder apoyarla, acompañarla. La veo más fuerte que nunca. ¿Ya ha habido más oportunidades quizá de trabajo por allá? ¿Todavía no? No, sigo desempleado. Pero si saben de alguien, díganles que hay un actor, hay buena gente que pueda hacer de galán. O de villano. ¿Pero si estás en busca de por aquel lado, mi querido Daniel? No, ahorita no. Ahorita estoy totalmente concentrado en mi familia. ¿Y con la novia de la realeza qué onda? ¿Cómo ya vas? Ya nada. Ya saben que estoy soltero otra vez. Así pasa. Pero ¿saben qué? Viví la historia. Algún día se las contaré porque está muy buena. ¿Pero por qué soltero, mi querido Danilo? Porque así es la vida, pues no. ¿Ah? ¿No cuajó? Pues no, al final del día creo que, miren, ya me están invitando, justo en el momento incómodo. No, estoy en una etapa totalmente de mi vida, es una etapa diferente. ¿Nunca solo? Exacto, nunca solo. Oigan, los quiero, les mando un beso. El amor invencible está en todo lo que va. El amor invencible no se la pierda, que está increíble, en verdad, gracias por despedirme con una novela con tanto rating, los quiero. Gracias. Bye, chicos. Gracias. Tu mami de salud, ¿cómo sigue? Muy bien, mejor que nunca.